incluso dijeron, fuera esta extranjera, ¿eh? O sea, que no se crean que esto nos lo hemos inventado después algunas personas que en la actualidad no tienen muy buen tino. Y esta persona, como ustedes saben, se caracterizó porque empezó a trabajar, atraída por la ciencia, empezó a trabajar en un campo que ella llegó a hacer realidad, que era la radioactividad. Pero no solo he de destacar con ella el radio, el plutonio, todo lo que hizo. No, no. Yo creo que es muy importante pensar en que le dieron después otro premio Nobel, porque ella no solo, y que el primero se lo dieron junto a su marido, pero el segundo ya se lo dieron a ella sola, el de química. Y fue porque ella fue capaz de aplicar aquellos conocimientos. Ya saben que al final iba por las calles de París en el momento en que, y esto ya lo han dicho antes, ¿qué haríamos si no tuviéramos los rayos X, verdad? Pues bueno, ella iba con unos aparatos muy rudimentarios, pero en aquel momento en que la tuberculosis hacía estragos, ya se pueden ustedes imaginar lo importante que era que se pudiera, desde un punto de vista radiológico, hacer exploración de rayos X. Aquí la tienen en el laboratorio junto a su marido, al que conoció, a Pierre Curie, lo conoció en 1894. Y Pierre Curie era más joven que ella, desplazó a el pertinaz. Había un tal Lamotte que era muy pertinaz y estaba todo el día dando la lata que estaba enamorado de Marie Curie. Y Marie Curie, les tengo que decir que era bastante sensible, porque ella reconoce que Pierre desplazó a Lamotte, pero cuando alguien desplaza a alguien quiere decir que estaba. Yo no digo en qué grado estaba, pero digo que estaba ya Lamotte en la vida de Marie Curie. Y ambos trabajan en el laboratorio conjuntamente, pero era ella, y esto él nunca lo negó, él era muy bueno también, pero era ella la que, podíamos decir, llevaba la delantera, era ella la que tuvo las ideas, porque ella dijo que había encontrado realmente lo que justificaba. Realmente alguien que era enormemente conocido, y este matrimonio, que ya les digo, fue muy exitoso porque les dieron el premio Nobel, ya el primero, el premio Nobel de Física, ambos se lo dieron muy pronto, en el año 1903, pero él murió de una manera además trágica, le atropelló un coche de caballos. En aquel momento eran los que había, circulaban por París. Y esto también es otra lección. Tenemos que procurar no circular pensando, él estaba, se ve que iba pensando o en el radio o en Marie Curie, no lo sabemos muy bien. Pero lo que es cierto es que, por lo visto, pues no prestó atención y fue una muerte porque además realmente la rueda de atrás del coche de caballos le pasó por encima, y le, o sea, que fue realmente una tragedia para ella. Y pasan los años, ella entonces es cuando ya se dedica más, va pasando más a la química del radio y a la radioactividad, que lo convierte en una disciplina. Y al cabo de unos años, pues encuentra a otra persona, por eso les digo que Marie Curie era muy sentimental, porque ya había tenido a Lamotte y tal, bueno, y ahora tiene a un que era un gran científico, que además me decían antes que estuvo aquí en el Consejo Superior en su momento, que era Paul Langevin. Y Paul Langevin y ella, pues realmente se sienten muy felices,
Y claro, salta a la prensa como escándalo. Y hay cosas que son muy interesantes en la vida de Marie Curie porque se ve esto, se ve una mujer que dice, bueno, pues muy bien, oye, que sí, que me enamoraba, pero finalmente yo era una viuda y qué le vamos a hacer. Pero hay un periodista que es muy, digamos, le gusta mucho arañar en este tema y entonces le hace daño, es cuando dicen fuera esta extranjera, que se marche, tal, porque le parecía que esto era una mancha, un baldón en la... Y es cuando Paul Langevin decide hacer un duelo contra el periodista este que en Le Journal de París había publicado estos comentarios sobre las relaciones entre Marie Curie y Paul Langevin. Y es muy interesante porque son de estas ocasiones en que uno dice, ¿qué manera de hacer el ridículo tenemos a veces? Yo, por mi honor, tal y cual. Y claro, menos mal que se ve que este periodista, aparte de ser una persona pues, muy, muy árida y que era capaz de criticar muy acertadamente, pero fue muy buena persona porque cuando él vio allí delante al genio, porque era uno de los mejores científicos del momento, le vio allí en lugar de dispararle, iba a pistola. Fíjese, a ocurrirse le iría a pistola, a menos que hubieran elegido otras cosas menos, pero no, ahí ¡pam! Y entonces disparó contra el suelo de tal manera que las cosas acabaron bien, pero hubieran podido acabar como el rosario de la aurora. Bueno, aquí miren, aquí es cuando ya fallecido Pierre, cuando ella, esto es un grabado de la época, da la primera clase de química en la Facultad de Medicina de la Sorbona. Era el día 5 de noviembre de 1906. O sea que era un momento muy importante porque era la primera mujer en la historia de Francia que ocupaba el cargo de profesora catedrática de la Sorbona y explicaba allí sus clases. Aquí les he puesto esta porque esta es la de Joliot Curie, que es la unión de la hija. Tuvieron, en realidad tuvieron tres hijas, todas fueron femeninas. La primera, Irene. Y esta fue premio Nobel en el año 1935, es decir, era otra mujer absolutamente extraordinaria en el dominio científico. Y entre tanto nació una, pero a los 3 o 4 días murió, que para ella fue tremendo para Marie Curie, fue, porque fue muy doloroso todo lo que sucedió alrededor de la muerte de su hija. Y después vino Eve, la tercera, que llevaba 7 años con Irene. Aquí la tienen ustedes a Irene. Y de Irene decían, Irene era una extraña criatura de ojos verdes, pelo corto y encrespado. O sea que tenía los ojos verdes, pero después se ve que le gustaba ver, llevaba el pelo así muy encrespado y tal. Bueno, a mí tanto me da. Lo que es cierto es que de su relación de su matrimonio con Federico Joliot, pues salió unas investigaciones muy buenas y en este caso fueron los positrones. Lo que ellos encontraron, como ustedes saben, el aluminio, pues lograron desplazar del núcleo del aluminio a base de precisamente de bombardear radiactivamente, lograron extraer un neutrón y esto dio lugar a las investigaciones por las cuales se le concedió el premio a ambos, el premio Nobel en el año 1935. Ya voy a terminar esta referencia rápida diciendo que aquí, porque a mí eso me interesa mucho que ustedes lo vean. Fíjense ustedes qué desastre. Y esto que ya antes cuando yo he dicho que me impresionó esta fotografía, me decían, ah, pues usted no, si hubiera visto usted las anteriores, porque esta era la sexta reunión Solvay, ¿no? Y ya lo ven, todos, aquí había personajes de la importancia de Bohr, de Langevin, el que antes he mencionado, de Rutherford, de Dirac, Fermi, o sea que aquí había una serie de personajes,
Pero lo que es cierto es que es impresionante cuando uno mira todo eso y ve que aquí está solo una mujer. Una mujer únicamente, y que conste que después volvieron años en que no había también más que hombres, porque estábamos todavía en un momento en que la mujer, salvo excepciones, por eso a mí me ha gustado decir Marie Curie, destello pionero. Y es que es esto, es un destello. Hacía peor que lo habría hecho un hombre, porque mejoraba la manera de mandar masculina, es decir, tenía un poder más absoluto todavía. Pero esto eran excepciones. Son excepciones y además, ya les digo, eran fugaces, era por circunstancias normalmente dinásticas. Pero lo que es cierto es que hasta hace muy poco